Vamos a publicar otro artículo sobre Jefferson Davis y me preguntaba, ¿cómo está su hijo Miles? No muy bien. Me recuerda a mí. Solo podía pensar en la prensa. ¿Debería hacer algo aparte de ir a clase? ¿Un trabajo a media jornada? No es mala idea, pero tiene que ser algo adecuado. Algo que le haga sentirse útil, que sea importante. Creo que acabas de describir festín. MJ, es perfecto. Hablaré con May. Para eso estoy aquí. Peter. Si tú estás a cargo mientras el señor Lee no está, ¿quién hace tu trabajo? Ja, yo. Pero me vendría bien una ayuda. ¿Sabes de alguien? Pues mira, sí. Se llama Miles Morales. ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento. Oh. Hablamos en el funeral. Es un chico listo, solo que ahora está mal. Yo conocí a un chico así. Estar ocupado me venía muy bien. Quizá a él le pasa igual. Ten el número de su madre. Gracias. La llamaré. Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No, ¿por qué? Curiosidad. Tengo un rato antes de ir a trabajar. Daré una vuelta a ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte. Ah, no, no hace falta. Lo sé. Es que quiero. Debería mirar el despacho de Lee. ¿Te ayudo con las verduras? Oh, descubrí hace tiempo que eres más útil fuera de la cocina que dentro. ¿Es el mismo juego u otro distinto? Son parecidos. Estoy cansado de ganar. ¿Querrás decir de que yo gane? Oye, Eileen, ¿me dijo que tu hija nos contactó? Sí, le preocupaba que hubiera muerto en el atentado. Quieres retomar el contacto, pero no sé, nunca ha funcionado. Hay que tomárselo con calma, reconstruir la confianza. Funcionará, lo sé. Sé amable si sale algo bueno de esto. ¿Quieres que llame yo a la señora Morales? Déjalo. Creo que le sentará mejor hablar con alguien que ha estado en su situación. Pete, me alegra ver que estás bien. Aguantando. May dijo que estuviste en el atentado. He rezado por ti. Pues muchas gracias. El despacho está cerrado. ¿Cómo entraré sin hacer ruido? Ya no me siento a salvo. Quizá haya un conducto por ahí. Oye, sé que estabas en el ayuntamiento en el atentado. ¿Estás bien? Solo un poco machacado. ¿Qué tal estás? No va mal. Tu tía me ha estado ayudando con las entrevistas. No sé. No sé si estoy lista para el trabajo de oficina. Yo tuve mi parte de problemas profesionales, pero nunca se sabe hasta que no lo intentas. Pruébalo.
Avísame si sabes algo del señor Lee, ¿vale? Vale. Me preocupa ese hombre. Trabaja tanto. Tiene que pasarle una factura tremenda. Me haya guardado la ropa del tío Ben mucho tiempo. Es como si él siguiese cuidándola. Podría escribirlas. Conozco a uno que andaba pidiendo por el ayuntamiento. Aún no lo he visto. Ya no me siento a salvo. La gente no se da cuenta de cuántos niños no tienen hogar. Uno de cada 30 y demasiados refugios no tienen equipo para cuidar de ellos. Pete, me alegro de que estés mejor. Pensaba que Spider-Man tenía que evitar cosas como esta. No puedo irme sin comprobar el despacho de Lee. Pete, tu tía trabaja demasiado. Dile que se coja un día libre. Oí que al teniente de alcalde le comieron el coco. Peter, gracias a Dios, temía que hubieras resultado herido. He tenido suerte. ¿Descafeinado? Bah, ¿qué más da? Es la primera vez que veo esa sala. ¡Hola! ¿Pero qué? Líneas de alta tensión. ¿Para qué tanta potencia? Lo comprendo, pero el número de cuenta está en el despacho del señor Lee, al que no se puede entrar.
Le llamaré en cuanto consiga la información. No sé cuándo será. ¿Qué haría Ben? El despacho está por el otro lado. La sala que vi mientras me colaba debería estar al otro lado del altar. Es la historia de fantasmas que su padre le leía a Lee. Es sobre un demonio que solo podía controlarse con el equilibrio. Tanto por Nueva York. No puedo creer que oculte tanta oscuridad. Era la cerradura. Lee parece en un dilema, casi como si no quisiera seguir este camino. Al altar de la foto le falta la imagen. Esta nota parece para mí. Lee se preocupaba de verdad por mí. Creo que ella está fuera de peligro. ¿Una especie de cerradura? Parece correcto. Ya veo. Thank you.
Vaya. ¿Qué escondes, Lee? ¿La obsesión de Lee con las máscaras es algo junguiano? Necesitaba fingir que era otro para que afloraran sus sentimientos más oscuros. Fingir que era un demonio hasta que se convirtió en uno. Lee da sus poderes a los demás. ¿Cómo imbuye Lee sus poderes en esto? ¿Inducción bioeléctrica? ¿Cambio de fase comprimido? Todo esto es sobre Norman Osborn. Toda su carrera. Lee estaba obsesionado con él. Oscorp perdió una demanda sobre unas pruebas médicas indebidas hace años. ¿Lo taparían? Es la primera vez que lo oigo. Este artículo tiene varias décadas. Debe de ser de cuando fundaron Oscorp. Vaya, es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas. Chungo. Esto nos ayudará a descubrir cuáles son los planes de Lee. Siento crecer mi poder. Se alimenta de mi ira. Mi padre diría que he perdido el equilibrio. No entendería que la única forma de luchar contra un monstruo es convertirse en uno. ¿Qué querrá decir? Una trampa eléctrica para destruir pruebas. Si la policía o May hubiesen encontrado esto, no quiero ni pensar en las consecuencias. Bien, por la rejilla del suelo. ¿Y ahora cómo salgo de aquí?
Hola, Peter. Señor Lee. Creí que estaba fuera. ¿Has encontrado lo que buscabas? Martin, has vuelto. Dame eso. Gracias. Y me vuelvo a ir dentro de poco. Necesitaba algo de mi despacho. Ya sabes, lo del ayuntamiento. Sí. Trágico. Peter estuvo allí. Tuvo mucha suerte. ¿En un mitin de Osborne? No sabía que eras fan. Bueno, estáis a salvo, que es lo importante. Amén. Los terroristas siguen por ahí. ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú ni May debéis preocuparos. Siempre y cuando no se os ocurra meteros donde nos llamen. Bueno, debo irme. ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo. ¡Un momento! ¿Pero qué? Por fin tengo pruebas. Ve al centro festín en Chinatown. ¿Y qué encontraré? A una señora la mar de maja llamada May Parker y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee. Pero escucha, tiene planeado otro ataque. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé, pero creo que piensa usar algo llamado aliento del diablo. Suena destructivo. ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp, una especie de bioarma o algo así. Tengo una carpeta llena de información, pero la necesito. Enviaré copias en cuanto pueda. Vale, iremos a su despacho. Si las pruebas se sostienen, emitiré una orden de búsqueda. Hola, MJ. Es para saber cómo vas. Peter, ¿puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa. Espera, ¿por qué estás susurrando? Me pillas en mitad de algo. ¿Qué tal si quedamos para cenar en mi casa? No, vale. Cocino yo. Guay, nos vemos. Espera, ¿recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción. ¿Cómo? Unos sin techo, la mar de simpáticos me han atacado. El tema es que tenían los ojos brillantes. Y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido sobre el guardia que liberó a Shocker. ¿Así que Shocker trabajaba para Lee? Todo está conectado. Todavía hay más, pero ya lo hablaremos durante la cena. Vale, hasta luego. ¿Cena? No. ¿Qué debería cocinar? Hola, Doc. ¿Cómo estás? Parker, tengo noticias. Ven al laboratorio. ¿Esto ahora? Es el momento decisivo. Estoy impaciente por enseñártelo. Vale. Es que tengo una cena. ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere. Tienes que ver esto, Peter. Vale. Allí estaré. ¿Significa eso que vuelvo a tener curro? Habrá que pasarse, aunque sea un rato. Amigos, hoy tenemos a un oyente muy especial con noticias exclusivas aquí. ¿Por qué dónde si no? Alcalde Osborne, gracias por llamar.
No, gracias a usted, Jonah. Cuando era el editor del Bugle, siempre fue justo conmigo. Duro, pero justo. Bueno, es mi trabajo, señor alcalde. Todo lo que tengo es mi integridad y no la arriesgo por nadie. Y ahora, ¿cuál es la noticia crucial de última hora que va a revelar en exclusiva en mi programa? Después del brutal y cobarde atentado en el ayuntamiento que casi me cuesta la vida, es evidente que nuestra mermada policía necesita ayuda. Y quiero asegurar a los neoyorquinos que se la voy a dar. ¡Ajá! ¡Lo dije! Todos me oyeron decir que lo necesitábamos. ¿Va a usar mi idea de traer a agentes de Lake Placid? No. Aunque era una buena idea. No, será una empresa de seguridad privada como la que utiliza el ejército para apoyar a nuestras tropas en el extranjero. No puedo dar nombres hasta haber firmado el contrato, pero su cualificación es intachable. Eso suena estupendo, señor alcalde. Aunque, por supuesto, tendré que reservar mi juicio, duro pero justo, hasta que conozca los hechos. No esperaba menos. Y quiero puntualizar que no tengo intención de sustituir a nuestros valientes agentes de la ley. Solo los refuerzo de manera efectiva, pero sin tantos trámites burocráticos. Y el resultado es lo que queremos. Me alegro de que esté aquí para compartir con usted mi teoría de que Spider-Man puede estar colaborando con los demonios. No cabe duda de que es una teoría fascinante, pero mis médicos me aconsejan que ahora descanse. Así que, si me disculpan... Oh, por supuesto. Gracias por llamar, señor alcalde. Las líneas están abiertas para llamadas. ¿Jared, has oído eso? Duro, pero justo. Es nuestro nuevo eslogan. No importa quién más lo use. Doc. Hola, Peter. Dame un segundo. Vaya, mira todo este material nuevo. Parker, nos hemos centrado en la sustitución de extremidades. Conectar nervios a extremidades amputadas y replicar las funciones de miembros perdidos. Pero, ¿y si en vez de eso le diéramos a la gente algo nunca visto? Algo... sacado de la mente. Desligarnos de estos cuerpos con los que nacimos y desatar el increíble poder de nuestras mentes. Doc está jugando con superconductores.
Muy guay. Cerámica con óxido complejo. Un superconductor de tipo 2 perfecto. Se calentará, pero... ¿quizá valga para un mando fuera a bordo? Un tipo de polímero. Esto es alucinante. Un polímero que se repara solo. Esta cosa podría sobrevivir a casi todo. Interesante método de refuerzo estructural. De alguna manera triste y retorcida, el atentado puede haber hecho algún bien. La popularidad de Norman cae en picado. La gente empieza a darse cuenta de que su querido alcalde solo se preocupa por sí mismo. A veces hace falta una tragedia para que la gente vea la verdad, que vea por fin el monstruo que ha elegido. Ojalá Doc no tuviese esa fijación con Norman. Me alegro de que Doc me deje guardar cosas aquí tras el desalojo. ¡Oh, Peter! He visto que sigues el rastro a los enemigos de Spider-Man. Bien hecho. Así es más fácil crear contramedidas. La última vez que luché con Scorpion, me preguntó si sabía cómo era mi cráneo desde dentro y se ofreció a mostrármelo. ¿Qué tío más divertido? Echaré de menos ese mohín sin gracia. Electro fue mi primer villano con superpoderes de verdad. Hasta entonces todo eran tíos normales con disfraces. Electro supuso un gran cambio. Un cambio enorme. Un sicario mafioso metido a tanque andante. Rhino ha acumulado tanto daño a la propiedad como para destruir Manhattan 3 veces. Vulture podría ser el tipo más inteligente de este muro. No lo bastante como para librarse de 3 cadenas perpetuas consecutivas, pero aún así muy listo.
¿De dónde has sacado todo este equipo? Me he cobrado unos favores y he pedido un préstamo. Es como si empezáramos desde cero. Pero esta vez será distinto. He pasado montones de noches en este laboratorio. Menos mal que Doc siempre tiene por aquí algo de picoteo. Ojalá hubiese más cuadraditos de queso. ¿Ha estado ocupado? Esto es solo el principio. ¿Sabes? Hasta ahora había enfocado las prótesis desde el ángulo equivocado. ¿Para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor? Vale, creo que esto servirá. ¿Listo? ¿Va todo bien? ¡Maldición! Todo esto es culpa tuya, Norman, hijo de... Ya sé a quién no le va a entregar su voto. Lo siento. Tengo la costumbre de hacer chistes malos cuando estoy tenso. El chiste es bueno, Parker. Soy yo el que saca las cosas de quicio. No, no importa. ¿Por qué no descansa? Recogeré todo esto y probaremos luego otra vez. ¿Puedo preguntarle algo? A que Norman no le cae demasiado bien. Éramos compañeros en la universidad. Nos hicimos amigos y montamos un negocio. Los dos soñábamos con cambiar el mundo, pero no de la misma manera. Espere. ¿Estaba en Oscorp cuando se fundó? Bueno, el nombre es en parte por mí. Durante el máster todos nos llamaban Lasos. Si a eso le añades Corp, te queda un nombre pegadizo. ¿Y por qué lo dejó? Norman se obsesionó con la genética. Con un proyecto que podría llamar poco ético. Hubo varios abogados de por medio. Decidí irme y pedir la liquidación. Pero el dinero no me duró mucho y ahora vivo de subvenciones. Como este proyecto fracase. Tranquilo, funcionará. Deje que lo arregle un poco. Haré más café. Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control. Podría ser un cortocircuito. Esto no es bueno. Hay que redirigir el circuito.
¿Por qué no pruebas tú ahora? Lo conseguimos. Pues ahora, a la interfaz neural. ¿No cree que es demasiado para uno solo? ¿Podrá con todo? Viendo el desastre de hoy, diría que no. Aún no he encontrado otro trabajo. Pero los fondos... Lo sé. Y no pasa nada, ya me apañaré. ¿Qué más dan unos dólares cuando quieres cambiar el mundo, no? Y brindo por ello. Una pérdida de MJ. Doctor, tengo que irme, pero vuelvo después. El trabajo no se va a ir a ninguna parte. Doc quiere imaginar una versión mejor de un humano. Advanced Idea Mechanics. Doc, ¿estás seguro de aceptar subvenciones de AIM? Su reputación es bastante turbia. A buen hambre no hay pan duro. Cuando nos recuperemos, reevaluaremos nuestros socios financieros. La interfaz neural sería un gran paso, Doc. Grande, sí, pero esencial. Habremos fallado si la prótesis es algo menos que cómoda. Lo conseguiremos, Peter. Tenemos que hacerlo. Una cosa. Los microcables para estimular musculatura podrían modificarse fácilmente en formas simples. Llaves, martillos, una caja de herramientas literalmente al alcance de la mano. No sé si estoy cómodo con estas fuentes de financiación. En la ciencia se corren riesgos. Es mejor aceptarlo que escandalizarse. ¡Guay! El controlador lógico para microcables con el que Doc ha estado teorizando. Estas cosas son fantásticas, mucho más versátiles que los diseños de eje fijo tradicionales.
Una IA sencilla que mejorará la funcionalidad de la prótesis con el tiempo. Bienvenido al futuro. Ahora la prótesis tiene un cerebrito. Bien, y un poco espeluznante. Doc se ha metido directamente con la interfaz intracraneal. Revolucionario, pero no 100% estable. Debemos redefinir este diseño. De una manera triste y retorcida, el atentado puede haber hecho algún bien. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Esto es la balsa? ¿Está trabajando para la prisión de máxima seguridad? En efecto, está empujando para modernizar la red de seguridad. Pensé en probar suerte. Es un contrato lucrativo y un reto satisfactorio en toda regla. Doc está trabajando en algún sistema de suministro hipodérmico avanzado.
¿Quizá para mejorar el rechazo de implantes? Esa aguja es muy gorda. ¿Qué es esto, Doc? Parece una plancha blindada. Prototipos de defensa. Realmente fascinante. AIM ha solicitado varias muestras de mi trabajo. ¿Quién soy yo para privarles de mi genialidad? ¡Ja! Es broma, claro. Lo siento, no oí la llamada. ¿La cena sigue en pie? ¿Cena? Ah, sí. Te llamaba por otra cosa, pero vale, podemos hablar durante la cena. Mi oferta de ir y cocinar yo sigue en pie. ¿En serio? Bueno, me gustan los riesgos. Sigo fuera, pero cogeré 4 cosas en la tienda y te avisaré cuando llegue a casa. Vale, ya hablamos. Vale, cena en casa de MJ. Expectativas bajas. Va a ser difícil fastidiar esto. Supongo que daré una vuelta por ahí hasta que me llame. Thank you.
Lo reconozco, JJ. Antes pensaba que era un exagerado con el peligro que corría la ciudad, pero después de la bomba del ayuntamiento, debo admitir que tenía razón. Mucha gente me lo comenta, me felicitan, pero no quiero que lo hagan. Ojalá me hubiera equivocado, o mejor aún, que los que ocupan un lugar en el poder me hubieran hecho caso y hubieran tomado cartas en el asunto, pero no lo hicieron. No sé si ahora atenderán a razones, pero podrían hacerlo si ciudadanos preocupados como usted y como yo nos hacemos oír. Así que alcémonos, recuperemos nuestra ciudad. Solo así nos aseguraremos de que se haga justicia, pero tampoco olviden escucharme todos los días. Hola, MJ. Muy bien, he comprado un montón de cosas en la tienda. A ver qué se te ocurre preparar. Voy para allá. Voy a dejarte alucinada. Peter, no te vas a creer lo que ha pasado. Esa dirección que me diste, estuve allí. MJ. Lo sé, pero espera. ¿Qué es? Tú escucha. La dirección que encontró Peter. Todos llevan armas de fuego. ¿Qué sitio es este? Ese despacho. Quizá haya algo dentro que implique a Lee. Tengo que entrar. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué idiota se deja las cosas tiradas? Habrá sido Happy. Era una rata. Tengo que quitármelo de en medio. ¿Entonces Martin Dee paga al jefe? Sí. Es una bestia de guerra para Lee. Y Lee financia la nueva empresa del jefe. Ambos ganan. Mejor que limpies los restos de esa soldadera para el putre. Si lo ve el jefe, quiere hablar contigo, entra. Tengo que llegar al despacho. ¿Qué está haciendo el jefe con el dinero del trabajo de Lee? Sepultura, tío. Toda esa pasta va directa a hacer sepultura. ¿Todo esto es por Lee? ¿La has probado ya? Solo muestras. El jefe sigue mejorando la receta, pero tío... ¡Cuidado! Lo va a petar. ¿Qué ha sido eso? ¡Esperad!
está haciendo el jefe con el dinero del trabajo de Lee? ¿Qué es este edificio? ¿Todo esto es por Lee? Sepultura, tío. Cuidado. Toda esa pasta va directa a hacer sepultura. ¿Has probado ya? Solo muestras. El jefe sigue mejorando la receta, pero tío, lo va a petar. He oído algo. Despacito. ¿Qué vehículo necesita unos neumáticos así? ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí. ¿Alguien ha visto una llave de vaso del 16? ¿Qué es esto? ¿Alguna especie de equipo militar? ¿Alguien que traiga cervezas tras la última ronda? Ahí está el despacho, pero hay un montón de gente en medio. ¿Por qué el jefe insiste tanto en poner rastreadores GPS en todo? Para proteger secretos comerciales. No quiere fugas de información sobre la sepultura. Sigue siendo muy paranoico. ¿Quién te ha preguntado? Vuelve al trabajo. ¿Vamos a recoger más suministros? Primero hay que tirar los vacíos. El jefe los quiere en un pantano de Jersey la semana que viene. Supongo que lo de la sepultura se trata bajo mano. ¿Bajo mano? Bajo brazo y debajo de la persona entera. Esos barriles parecen importantes. Alkemax. Me suena tanto. ¿Qué habrá ahí? ¡Jefe! ¡Vamos! ¡Lee nunca se dará cuenta! Tombstone. Tienes razón. No se dará cuenta. Porque no estará allí. ¡Maldición! ¡He dicho que lo arreglaré! Tienes pelotas, Rick. A ver si se rompen. Tremenda decepción. Y ahora necesito otro soltador. Unos planos. Un blindado. Esto es lo que le están construyendo a Lee. ¿Para qué querrá un vehículo blindado? Tiene que haber algo más en el despacho. Allá vamos.
rastreadores GPS. ¿Para qué los usa Tombstone? Bien, muchachos. Hora de moverse. Sacad todo el equipo de mi oficina. Hay que irse. Vale, te diría que no volvieras a hacerlo, pero como sé que te va a dar igual... Toma. Llévatelos para la próxima. Es guay. Gracias. Sabes que Tombstone está loco y es casi invencible, ¿no? Todo el mundo tiene una debilidad. La mía es... Lo que estás cocinando ahora. Huele genial. Pollo al curry. Está hecho a fuego lento. No tendrá masa. Nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad? No. La catástrofe del pegote de masa. ¿En serio que evacuaron todo el edificio? Ya, y encima en enero. Tus vecinos me odiaban. Sí, se alegraron de nuestra ruptura. Sí. Bien. A ver qué había en la oficina de Lee. Bueno, está claro que Lee tiene un problema con Osborne. Sí, pero... ¿por qué? Aún no lo sé. Pero parece que guarda relación con el aliento del diablo, sea lo que sea. Sí, lo investigaré. Estaba pensando... ¿hacemos un equipo? ¿Quieres ser mi ayudante? ¿A lo Spider Girl? ¿Spider Woman? No. Woman. Ayudante no. Compañera. Ah. ¡Otra vez no! Oh. Es tu detecta crímenes. Parece que hay un allanamiento. Charles Standish. Me suena mucho. ¡Oh! ¡El director de Oscorp! Espera. No creerás que tiene que ver con Lee, ¿no? Siento oírme así. ¿Acabas de dejar tirada la ropa en la cocina? Esto... ¿Dónde quieres que la...? Déjala en el sofá. ¿Hasta luego? Sí. Hola, soy yo. Este curry es pasable. Vale, ¿qué puedes contarme sobre Charles Standish? Veamos. Es el jefe de finanzas de Oscorp desde hace más de 20 años. Soltero, famoso por su colección de arte, y si el ático que tiene en ese edificio es suyo, debe de estar forrado. Si Lee va a por él, estará conectado con el aliento del diablo. Haré una búsqueda por todo el archivo. Avísame en cuanto encuentres algo. Creo que Lee podría estar tramando algo peor que lo del ayuntamiento. ¿Entonces somos socios? Porque eso es lo que parece. ¿Socios? Suena bien. Vale. Chao, socio.